Muy bien, exactamente las 10 de la mañana estamos comenzando una jornada muy importante porque está previsto que a las 11 comience esta sesión especial donde se va a tratar la aprobación o el rechazo al veto presidencial a lo que fue el incremento del presupuesto universitario, así que obviamente hay un montón de especulaciones en torno al resultado. Hoy no se sabe qué va a terminar pasando dentro de un rato. Así que comienzo saludando a mis compañeros. Primero el señor Sebastián Adida. ¿Cómo le va, Adida? ¿Qué dice? Buen día. Bien, Pato, todo bien. Bueno, siguiendo con mucha expectativa lo que puede suceder en esta sesión, que se da en un contexto de ensanchamiento de la grieta y tensión entre, sectores de la oposición y también sectores del movimiento estudiantil que están tomando esta cuestión de la educación pública universitaria como un estandarte de lucha, ¿no? Por las dudas, el gobierno ya muestra la carta, digo preventivamente, la carta de la judicialización, por si las cosas no suceden como lo espera. Pero bueno, lo que vemos es que el conflicto sigue visibilizándose y digo, en las vísperas de esta sesión vemos cómo decenas de facultades de 12 universidades nacionales amanecieron tomadas por los estudiantes, o por lo menos de un sector de los estudiantes, y es un mensaje de que van a redoblar la apuesta en caso de que el gobierno tenga éxito en esta apuesta por blindar el veto y dejar firme, ¿no?, el veto justamente a esta ley de financiamiento universitario. Así que, bueno, la moneda está en el aire y veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Ahí está, gracias, Sebastián. Mauricio Cantando es un hombre que trabaja mucho en la prensa gráfica. Cantando, le pediría si tienen que escribir esto, título y bajada. Ay, qué difícil. Yo, la verdad es que porque casualmente ayer con varios colegas hablábamos. Por eso digo. Como, obviamente la salida siempre del medio es final abierto. Sí. La verdad es que lo hay porque ninguno de los dos sectores, ya sea la oposición o el oficialismo, consiguieron el número que les garantice un resultado. Esto es, claro, 86 votos para evitar los dos tercios y garantizar el veto, o los 172 que rechazan el veto y pasarían el debate al Senado. Como nadie tiene esos números, dependen de la cantidad de ausencias y cómo se balancee el número final, porque se necesita dos tercios de los presentes, no del total. Claro. Por lo tanto, en ese balance, ayer el oficialismo tenía confianza porque había logrado sumar a un grupo de radicales que se había hecho desear, porque casi todo el bloque PRO va a estar, cuando se esperaba que hubiera bastantes deserciones. Serían solamente dos o tres, no más. Por lo tanto, en ese contexto, el gobierno debería tener buenas expectativas solo con garantizar aliados que ya tuvo en otras sesiones. El tema es que, como es una cuestión muy sensible, sí, sí, tal vez esos aliados, o por lo menos hasta ahora, no le daban la respuesta, y de ahí la tensión y la indefinición, ¿no? Nuestros colegas del parlamentario anoche a última hora hacían un trabajo muy prolijo para leer en detalle de lo que suponían ellos que, o ellas, que puede pasar dentro de un rato en diputados. Vamos a ver lo que está pasando justamente ahí al lado del recinto. Gonzalo Solabarrieta, buen día. Buen día, Pato, para vos, para los compañeros allí en piso. Estamos a la espera, al igual que ustedes allí en el piso, de empezar a tener confirmaciones respecto a lo que va a suceder en el recinto, que por lo menos en lo que pudimos recoger antes de comenzar esta previa a la sesión especial, es que por lo menos se espera un debate aproximadamente hasta las 3 o hasta las 4 de la tarde. Son horarios aproximados que se pueden llegar a dar en el debate. Todo esto también depende de lo que signifiquen reuniones previas que se desarrollan en estos momentos, llamados que seguramente están haciendo los diputados, y obviamente lo que se está preparando a mi izquierda en el Salón Delia Parodi, la reunión de labor parlamentaria donde ya están llegando legisladores. Veíamos la llegada de Nadia Márquez, por ejemplo, una de las primeras en llegar, el diputado Agos Carreño, la diputada Clerici, es decir, vimos ya presencia de varios diputados que se están aproximando a este salón, pero, Pato, aclaramos, todavía esta reunión no arrancó. Y obviamente, ante las consultas, esperamos respuestas, pero no concretas, simplemente es qué sienten, ¿no?, los legisladores, los asistentes, justamente quienes trabajan con los diputados, a la espera del conteo, porque recordemos, hoy la oposición, para lograr la insistencia aquí en primera instancia en diputados para que pase al Senado, necesita dos tercios de los votos de los presentes a la hora de la votación. Por eso hablamos tanto de números, de dudas ante los mismos, y aquí estamos, Pato, a la espera de mayores certezas.
Bueno, muy bien. En esto, que es un conteo uno por uno, vamos a estar confirmando enseguida con Mauricio y con Adida un dato que me estaban dando de que hay una diputada cordobesa que responde al bloque de Yaryora, de Schiaretti, que por razones de salud no iba a estar concurriendo. Exactamente, hoy tiene COVID, sí. Alejandra Torres, eso lo anunció ella en las redes sociales, dijo que hubiera votado en contra del veto, y ahí es donde se empiezan las especulaciones. Si falta uno de los que te iba a votar en contra... a vos, sumás para el conteo. Necesitas de los dos tercios presentes. Necesitas uno menos, exactamente. Claro. Sí. Por eso, ¿quién falta? O sea, el tema de las ausencias. ¿Quién favorece las ausencias? Según quién falte, ¿no? Totalmente. Y también después lo estar, otro... También va a estar ausente el radical Fernando Carvajal, que tiene una impronta bastante opositora, y era un voto cantado en contra del veto, con lo cual hay otra deserción más dentro del bando que está buscando esos dos tercios para desactivar el veto presidencial. Sí, y después, bueno, ella indicó que va a llegar absolutamente a tiempo, no tengo el registro si ya está en Buenos Aires. Hablamos de Lilia Lemoine, que estuvo viajando a Ucrania. Algunos indicaban que no iba a llegar, ella desmintió el hecho, dijo que va a estar presente. Otro que no está porque tuvo que suspender un viaje previamente por tres ocasiones y ahora tenía que sí viajar o viajar, era Oscar Sago, el titular del bloque del MIT. Pero bueno, lo que se está previendo cantando me parece es una muy alta concurrencia. Son 2.57, me parece que estaremos cerca de 2.50, ¿no? Bueno, pero cada ausencia suma. No sería una alta concurrencia. Debe ser los 2.57, 2.56, 55, porque la ausencia suma y esa era la especulación. ¿De quién va a faltar? ¿A quién le va a sumar esta ausencia? Porque nadie tenía el número, esa es la verdad. Ninguno de los dos sectores. Una sesión en la que todos los sectores llegan sin el número necesario para cumplir su objetivo, que es ni más ni menos que es sostener o rechazar el veto a una ley, en este caso la ley de financiamiento universitario. Sí, de todos modos el gobierno se entusiasmaba con tener un piso de 82 votos y de ahí iban a seguir aceitando la rosca hasta último momento. Digo, el ejercicio de la rosca con gobernadores, ya tuvieron éxito con los gobernadores de Tucumán, de Misiones, y está por verse cuál va a ser la decisión de los diputados de San Juan, que eran dos. El gobierno al principio los contaba como votos propios, finalmente están un poco esquivos, pero todavía no hay una decisión absolutamente tomada. El gobierno está cerca realmente de conseguir ese tercio, pero bueno, tampoco se confía por demás, porque el escenario, como decía al principio en la introducción Mauricio, está abierto. También hay alguna posibilidad de la oposición de llegar a los dos tercios. Bueno, estamos con Gonzalo Solaverrieta, que está, me indican, con un diputado radical. Gonzalo, todo tuyo. Bueno, Pato, tenemos la oportunidad de hablar aquí junto al diputado Cobos, de la Unión Cívica Radical. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, cuéntenos cuál es su expectativa, más allá de los cálculos que se están haciendo, su expectativa de esta sesión especial y con un tema bastante importante como es el tema del presupuesto universitario. Bueno, la expectativa es que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede salir el apoyo a la insistencia de la ley o convalidar el veto del presidente. Lo que creo que sí es lamentable que lleguemos a esta situación por no entender el gobierno qué es lo que es la autonomía universitaria. Requiere autonomía financiera, requiere un presupuesto, no a cuentagotas de una partida para gasto de funcionamiento. Después resulta que una partida asigna y trata de arreglar con los gremios para dar un aumento salarial. La verdad es que no lo tiene que dar el aumento salarial el gobierno, lo tienen que dar los rectores, que son los que administran a través de la autonomía universitaria, y es el Congreso el que tiene que asignar un presupuesto para atender las necesidades, no solo de enseñanza, sino de investigación, de desarrollo, que este es el objetivo esencial de la universidad. Así que llegamos acá con votos más, votos menos. Lo que sí es claro, que el gobierno reciba o acuse recibo que hay una mayoría, más allá que sean dos tercios, que sean 60%, 61%, hay una clara mayoría de diputados, que es más de la mitad más uno de la totalidad del bloque, que le estamos diciendo, mire, asignen un presupuesto como corresponde y dejen que la universidad se siga administrando con todas las mejoras, con todos los controles, como se viene haciendo, sin desvirtuar ni menoscabar el prestigio de universidades que han dado un montón de referentes a nivel nacional e internacional. Así que yo lamento que lleguemos a esta situación donde existan presiones,
obligando, llamando a gobernadores, llamando a legisladores para que acompañen el veto. La verdad que no se entiende. Y no se entiende también el escaso presupuesto que se ha asignado para el futuro, que lo vamos a discutir, lo hemos empezado a discutir en el día de hoy, para nuestro sistema universitario. Ingeniero, su testimonio es muy bueno, porque yo recordaba que allá por los años 2000, hace 20 años, cuando uno preguntaba de dónde venía el gobernador de Mendoza, que era Cobos, te decía, viene del ámbito universitario. No recuerdo si usted había sido decano o rector de la Universidad Nacional, pero de ahí viene, el palo lo conoce. Y dígame una cosa, ¿cuál es su mirada sobre todas las críticas del gobierno nacional a la universidad y por las cuales se retasea el tema presupuestario? ¿Son críticas que usted comparte o no? Son excusas. El gobierno desprestigiando, como yo lo decía, mire, todas las instituciones están sujetas a mejoras, a ser más eficientes, a ganar más prestigio, pero el gobierno cuando se fija una meta empieza a desprestigiar. Lo ha hecho con la obra pública, dijo la Cámara de la Constitución, la Cámara de la Corrupción. Recientemente el ministro de Hacienda dice, el Enosa lo vamos a cerrar por un antro de corrupción. Llevan 10 meses en el gobierno, investiguen, denuncien, pero no por eso. A ver, si encuentran que hay corrupción en los anestesistas, vamos a anular todas las operaciones del país o la cirugía. Entonces, esto es lo que no se entiende. Cuando se fija una forma que no la puede lograr por el convencimiento, empieza una campaña de desprestigio, y en este caso lo ha hecho con el sistema universitario, que nos permitió a muchos poder recibirnos. Mire, un claro ejemplo. A mí el test vocacional me dio arquitectura. Era privada la universidad en Mendoza. Digo, no quería someter a mis padres a un esfuerzo que no lo podían hacer. Entonces estudié ingeniería porque la verdad andaba bien en matemáticas, no me arrepiento después de la carrera. Pero como yo, un montón de profesionales hoy, claro, tuvieron la oportunidad de hacer un sueño de sus padres, de ver sus hijos recibidos en la universidad. Y resulta que la estamos castigando, la estamos desprestigiando y estamos insistiendo en una sesión que la verdad no tiene sentido. A último momento, sometiendo a un proceso de paritaria que no le corresponde al gobierno, le corresponde a los rectores, asignar los sueldos. Nosotros lo dábamos los sueldos nosotros en función del presupuesto que teníamos. No, mes a mes, a ver, a discutir y sentarse con el secretario o subsecretario de educación para ver si podemos pagar la luz, si le podemos meter el sueldo, si podemos garantizar una nueva carrera o no. Bueno, hay muchas cosas por hablar, pero bueno, vamos a ver, ahora tengo que entrar en la web parlamentaria. Ingeniero, muchas gracias y buen día hasta cualquier momento. Gracias. Gracias, Gonzalo. Nos comunicamos con vos cuando usted disponga, señor. Bueno, cantando, dígame. Sí, interesante lo que decía Julio Cobos, porque hay que entender que este tema, gobierno y universidades, no va a finalizar hoy. No, claro. Porque, por empezar, empezó ayer, o continuó ayer, tuvo un nuevo capítulo, cuando vinieron los funcionarios nacionales a defender el presupuesto, porque el presupuesto nacional tiene una partida para las universidades que el gobierno dijo no va a ser menor a la inflación del año siguiente, pero, como bien decía Cobos, los rectores no están contentos, y cada día, cada minuto que pase, donde haya una tensión entre la nación y las universidades, va a tener repercusión en este Congreso, no solamente hoy. Bueno, Sebastián Adida, justamente vos hacías, cuando empezabas, Seba, hacías referencia a lo que estaba pasando en varias facultades, psicología y alguna más también, sí, ¿no? Hay cinco facultades. Sí, filosofía también, sí. Cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires, están tomadas, una de ellas es filosofía y letras, sociales, psicología, exactas. Así que, bueno, el conflicto está lejos de desaparecer. Comenzó el 24 de abril, no se desactivó, no se resolvieron el grueso de las demandas y continúa al día de hoy, y por eso estamos llegando a las puertas de esta sesión que va a dirimir una cuestión muy sensible. A ver, Solaberrieta, son 10:15 de la mañana, usted ya anticipó estimadamente lo que puede durar esta sesión, tema único, pero te pregunto antes de la nota, ¿cómo ves el comienzo? ¿11 puntual o con demoras esto, Solaberrieta? A ver. Bueno, Pato, lo tenemos aquí al diputado Carlos Zapata. Le comento rápidamente que espero que esto comience seguramente, no por deseo mío, sino por cómo veo el movimiento, un poquito, unos minutos después de las 11. Pero bueno, se lo vamos a preguntar también al diputado Carlos Zapata, representante de la provincia de Salta, de la Libertad de Avanza. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, si quiere nos puede responder esta pregunta que nos hizo Pato Méndez. Y también, ¿cuál es la expectativa, desde la óptica, obviamente, del oficialismo, de la Libertad de Avanza, en cuanto a los números
para la insistencia o no ante el veto presidencial. ¿Cómo le va? Bien, buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, bien. Saludo a don Méndez, que está ahí. ¿Cómo le va? En fin, yo considero que sí que vamos a poder lograr el quórum en breve tiempo pasado a la hora de convocatoria. Y en cuanto a los números, siempre soy optimista. En todo lo que emprendo en mi vida soy optimista. Ahora, diputado, consulta, porque usted es un hombre sincero, me parece. Si yo no me equivoco, usted es egresado como contador de la Universidad Pública, ¿no? ¿De Salta o no? Así es, afirmativo. Soy un orgulloso egresado de la Universidad Nacional de Salta. Soy el primer abanderado de esa casa de estudio. Bueno, muy bien. Y entonces, bueno... En el 79. Por eso. ¿Y qué mirada tiene? Porque si uno no pasó nunca por la Universidad Pública, a lo mejor tiene una mirada. Si no estudió, tiene otra. Pero usted es como de la casa. ¿Y qué opina de esta pelea por la plata? Bien, de ninguna manera... La política del gobierno nacional conspira contra la permanencia y la continuidad de la educación pública y menos contra la continuidad de la labor de las universidades nacionales. Tanto el ajuste del 270% de los gastos de funcionamiento como la partida específica de 49 mil millones para los hospitales, más la igualación al mayor aumento otorgado a la administración pública para la planta docente y no docente y lo que se dio a conocer ayer del mínimo garantizado, esos son elementos que colocan a la universidad pública fuera de cualquier riesgo que hace a la paralización o a la falta de continuidad. Es una cuestión en lo que sigue para el futuro, materia de discusión al momento de tratarse el presupuesto a las universidades. Yo como egresado de la universidad pública, le debo decir que fui docente 17 años, nunca hice huelga. Concursé y gané la oportunidad de desempeñarme como docente pasante en la primera cátedra de contabilidad de la Facultad de Ciencia Económica de la UBA. El titular era don Mario Biondi y en aquella época, que es el año 1983, solo percibían el emolumento titular y adjunto. Para abajo, jefe de trabajo práctico y auxiliares eran ad honorem. Ahí estamos, el diputado Zapata. Diputado, gracias. Estamos con muchos colegas suyos y queremos recoger varias opiniones. Gracias y hasta cualquier momento, Zapata. Buen día. Así será, gracias a usted, don Pato Méndez. Le mando un gran abrazo. Chau, chau, hasta luego. Bueno, estamos en esto, ¿no? Digo que me parece que esto va a terminar dentro de un rato y digo, después viene una pelea que a mí me parece que es igual o tan importante como esta, que es la pelea por el presupuesto universitario y educativo para el 2025. No, y justamente, ¿no? Es la continuidad de esta pelea. O sea, por eso el gobierno decía, yo quiero empardar las dos discusiones en el presupuesto. ¿Cuál es el tema? La ley que vetó el presidente Javier Milei se refiere solamente a los ingresos de las universidades durante 2024. Claro. No es como la ley jubilatoria que te establecía una fórmula permanente. Acá lo que se. Y que justamente el presupuesto ahora tiene que tratar esa fórmula jubilatoria. La fórmula en este caso que trata es la que dispuso por decreto Milei. Pero en el caso de la ley de financiamiento universitario, establece un aumento por inflación de los gastos de funcionamiento y de salarios durante 2024, no en 2025. Claro. Son dos discusiones distintas. De ahí que no prosperó el pedido del presidente de decir, bueno, dejemos todo para la discusión de presupuesto, ¿no? Sí, diga. No, a propósito de la preocupación por la continuidad de los fondos en el año 2025, estuvo ayer el secretario de Hacienda, sí, Carlos Guberman, y trató de transmitir tranquilidad en ese sentido de que están previstas partidas por 3,8 billones de pesos para universidades públicas nacionales y que serían suficientes para por lo menos recomponer los salarios o por lo menos mantener el poder adquisitivo de los salarios de los docentes al ritmo de la inflación, con lo cual... Bueno, eso generó un manto de tranquilidad, si se quiere, pero también cuando se abrió la discusión a los legisladores, hubo una observación del diputado nacional socialista de Encuentro Federal, Esteban Paulón, diciendo que en comparación a lo que está estipulado en el proyecto de presupuesto 2025 con el proyecto del 2023, hay una disminución en términos reales, ¿no?, del presupuesto que se está destinando a universidades públicas nacionales y eso... levanta preocupación en sectores que consideran que no se puede retasear fondos para una cuestión tan delicada y tan importante, sí, para la identidad nacional incluso y para la formación del conocimiento como el sector universitario. Sí, hoy cuando estabas hablando vos de los números, yo te quería preguntar, cantando este, ¿en Balcarce hay carreras cuadreras? No, está en la Universidad de Mar del Plata. No, no, pero carreras cuadreras, digo, carreras de caballo, cuadreras. Ay, no, para nada. No, si hay doma. Mucha bien, doma, bueno, porque bueno. No, porque lo que a mí me parece respecto a lo que decía. Igual te referís al turf. ¿O no? No, las carreras cuadreras bueno, son no sé, carreras al margen de los hipódromos oficiales. Es carreras que son ilegales, digamos.
son costumbres. Bueno, no sé, pestres. Pero a lo que me refiero, claro, en el turf es lo mismo. No, a lo que me refiero es que a mí me parece, tengo la sensación por lo que leo, es que de atropellada entre el lunes y martes, el gobierno se fue tranquilizando un poco más en materia de cantidad de votos. ¿Por qué digo de atropellada? Porque vos hablabas el viernes, sábado y domingo en esta benemérita casa con diputados del PRO, por ejemplo, y con el oficialismo, y la verdad que la sensación que había era que era muy complejo para el gobierno que pudiera lograr blindarse como se blindó en el tema de los jubilados. Que había mucha duda, había diputados del PRO que te decían no estamos dispuestos para acompañar, faltaba gente. Eso viernes o sábado. Después hubo reuniones, hubo más encuentros, estuvo la propuesta. Digo de atropellada porque tenés una carrera larga de 1000 metros y en los últimos 100 me parece que el gobierno fue sumando adhesiones. Ahí lo que pasó, Pato, hay un tema que es clave. El gobierno se movió todo el año con el PRO como aliado. Claro. Pero la suma del PRO y la Libertad Avanza no llega a un tercio. Claro. O sea que necesitaban consolidar esa alianza y a su vez garantizar otras alianzas eventuales que tuvieron y los radicales que empezaron a acompañar de la última sesión. La mínima cantidad de fugas del PRO. Un dato, Pato. Sí. El PRO, a diferencia de la reforma provisional, en esta oportunidad no se pronunció hasta el lunes. Claro. En aquella oportunidad se pronunció, ni bien Milei vetó la reforma. Entonces, de ahí lo que las cuentas que hacían el oficialismo es: podemos sumar 1000 aliados, pero si el PRO no se pronuncia, no vamos a sumar porque no tenemos el claro. Tercio. Recién cuando el PRO confirmó que va a ayudar, ahí se empezaron las gestiones con el resto de los aliados, ¿no? Sí. Sí, lo que terminó de ordenar un poco fue el mensaje de Mauricio Macri, que de alguna manera generó un manto, si se quiere, de disciplina partidaria. Sí. Y terminó de reafirmarse esta decisión en el comunicado que dio a conocer ayer el bloque que preside Cristian Reitondo, reafirmando, ¿no?, que no van a haber sorpresas, por lo menos del lado de PRO. Y el factor que un poco puede desnivelar la balanza a favor del gobierno es la división de la UCR. Así que atentos a cómo se comporta esa cuestión. Es un escenario muy parejo, estamos mirando voto a voto y creo que el señor Solaberrieta está con una protagonista que justamente tiene muchas miradas depositadas sobre ella, porque bueno, es un voto de peso. A ver, Solaberrieta. Estoy yo, Pato, ¿cómo estás? Quiero saludar también a toda la mesa y a hubo cambios. Ya a Gonza le pedí que no esté más acá. No. Él fue básicamente para saludarlo yo, para poder estar también siendo parte de esa mesa tan importante, que los escuchaba ahí también cómo venía el tema de la votación y también cuánto se espera, ¿no?, que dure esta sesión, que se pueda prolongar también. Y por supuesto esperando y aguardando la salida de cada uno de los presidentes de bloque que en este momento se encuentran reunidos en la sala Delia Parodi, allí en todo lo que es la labor parlamentaria, trazando también este diario de sesión y por supuesto a la espera también de más testimonios y de los diputados que ya están ingresando. Quiero decir que está todo prácticamente vallado en todo lo que es el alrededor del Congreso para todos aquellos que se vayan acercando. Sí, muchos diputados que, se tomaron su tiempo para hablar con los medios aquí en la puerta del Congreso, pero está todo completamente vallado, no hay más que personal policial de seguridad y en este caso los diputados que, estrictamente cumplen un protocolo para poder ingresar hasta este lugar. Perfecto, Lourdes. Bueno, estamos aguardando. Recién le preguntábamos a Gonzalo, vos estás mirando más o menos lo mismo. Esto tentativamente podría empezar bastante puntual, ¿no? Exacto. Sí, a las 11:30 más tardar, teniendo en cuenta que ya estamos, se espera que en unos minutos ya pueda finalizar esta labor parlamentaria para poder dar inicio a la sesión con los ausentes, con los diputados que ya habían avisado que estaban ausentes por razones de trabajo, por razones de viaje, algunos que en este caso estaban con alguna licencia por enfermedad y por supuesto, de esa manera también que desde el oficialismo se espere que se pueda dar el veto y en este caso por parte de los diputados de la oposición, poder llegar a frenar este veto, ¿no? Ahí estamos, muchísimas gracias. Estamos acá con el señor Sebastián Adida, estamos con Mauricio Cantando. Ahora la pausa, pero para después una pregunta. A mí me parece que es un espadeo del ministro de Economía que dijo,
Si se termina ratificando que hay que incrementar el 0.14 del presupuesto por votación de los diputados, algunos anticipaban que el gobierno iba a recurrir a la Corte Suprema. Pero lo que dijo Caputo fue, bueno, esa plata no estará puesta en otro lado, dijo. Así que porque el equilibrio no se toca. Después hablamos de eso con Cantando y con Adida. Esto es Orden del Día. La sesión empieza dentro de un rato y ya venimos. Sin lugar a dudas que te eligieran presidente del bloque. ¿Cómo te enteraste y qué pensaste en ese momento? ¿Cuáles son los amigos de la política? ¿Y los amigos de la vida? ¿Los conservás? Clandestino. ¿Qué es eso? 10 de la mañana con 29 minutos. Estamos en Orden del Día. Vamos con el señor Gonzalo Solabarrieta. A ver, Solabarrieta, diga, ¿qué tenemos? Bueno, continuamos en el recorrido del norte de la República Argentina. En este caso lo tuvimos a Carlos Zapata y en este caso al diputado Julio Moreno Valle, representante de la provincia justamente del norte, y que nos va a dar una reflexión en la previa, diputado, sobre esta sesión especial en la cual seguramente el objetivo está puesto en los números, sobre todo, pero no solo de los votos, a ver si le dan o no la insistencia aquí en la Cámara, sino también de los números que van a representar para el presupuesto universitario. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo creo que acá, primero que nada, tenemos que empezar a pensar como argentinos. ¿Y por qué digo que tenemos que empezar a pensar como argentinos? Este gobierno, concretamente, lo que busca es salir de la
inflación, la desocupación, la pobreza, la economía informal, y empezar a buscar y volver a ser un país netamente vivible. ¿Por qué digo netamente vivible? Porque realmente con las cifras que estamos, nuestros hijos que se nos van a otros países, realmente tenemos que empezar a replantearnos qué queremos y qué país queremos. Ahora, hoy obviamente vamos a tratar el tema de la ayuda a los docentes y no docentes de las universidades nacionales. Bueno, el gobierno ya dijo, sí los va a ayudar. Existe la probabilidad, y que quede claro, la gente cree que se va a cerrar la universidad, se van a cerrar las universidades. En absoluto. Acá lo que hay que hacer es coordinar qué es lo que pasa, cómo podemos hacer para seguir manteniendo el superávit o no tener déficit cero. O sea, no gastar más. Ahora, si queremos gastar, si hubiera sido este un gobierno populista, yo ya te garantizo que hubieran creado un nuevo impuesto, hubieran creado un emisión monetaria, que ya sabemos cuál es el problema, y eventualmente pedir un préstamo para seguir endeudando a las generaciones futuras. Diputado, bueno, eso no tiene que pasar, y en eso estamos todos de acuerdo, en que tenemos que empezar a luchar. Entonces, sectores sensibles, que también somos conscientes, como jubilados, como los docentes y demás, tenemos que estar preocupados, pero si no se arregla la situación general del país, tampoco se va a poder empezar a ayudar. Así que creo que este es un sacrificio que lo tenemos que hacer entre todos, no un determinado sector. Y bueno, síntomas verdes, brotes verdes de la economía sí se están dando, y muchos, bajo la tasa de interés, diputado, el dólar financiero está mucho por abajo. Sí, perdón. No, sí. Una consulta, perdóneme. ¿Han tenido ustedes como bloque alguna reunión con el jefe, con Bornoroni? Puntualmente la pregunta es esta. Ustedes llegan, pasos perdidos, se sientan, el bloque de La Libertad Avanza y el bloque del Pródigo, ¿suponen que tienen los votos necesarios para blindarse y evitar la victoria opositora, o no tienen esa certeza? Sí, no, estamos sí, muy contentos, porque calculamos y creemos que sí vamos a tener los votos necesarios. Va a ser muy ajustada la votación, pero sí vamos a tener los votos necesarios para directamente decirle que el plan y el proyecto de Javier Milei va a seguir adelante, y lo vamos a seguir refestando a rajatablas. Perfecto. Diputado, muchísimas gracias. Buen día, y esperamos el comienzo de la sesión. Chau, chau. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy amables. Perfecto. Bueno, Gonzalo, nos comunicamos con vos cuando lo dispongas, ¿eh? Así que estamos acá en orden del día, esperando el comienzo entonces de la sesión. Y yo preguntaba, cantando, digo, imagínate que el gobierno no consigue blindarse. ¿Va la justicia o te dice, no hay problema, 0,14 lo sacamos de otro lado? ¿Hay alguna información sobre el tema? Empecemos por parte. Si hoy no, el gobierno no consigue el tercio para sostener el veto, esto pasa al Senado, donde la expectativa, claro, de llegar a los dos tercios de la oposición es inclusive más fácil que esta. O sea que por ahí hoy es la gran batalla, por eso hoy se entiende como la gran batalla, porque es la Cámara en la que el gobierno puede sostener el veto. En el Senado se ve más complicado. Lo que anunció la Casa Rosada, sobre todo desde la Casa Rosada la semana pasada, es que si el Congreso rechaza el veto, efectivamente irían a la justicia, porque sostienen de que la ley le falta un artículo, que es de dónde sacar la plata, que básicamente lo que plantea la ley de administración financiera. Lo que dice la oposición es, no hace falta, porque esto es una actualización de las partidas y no un aumento de las partidas en sí. O sea que ese sería el debate. Muy bien, Lourdes, ¿con quién estás, Lourdes? 10:34, por favor. Pato, seguimos con el recorrido a partir de los testimonios, sí, de los diputados, de los legisladores. El diputado Luciano Laspina ya está con nosotros. Bueno, le agradecemos por acercarse a nuestro móvil. Y bueno, también un día importante, un día clave, sobre todo desde su bloque, ¿no? Sí, venimos una vez más a, de alguna forma, darle una mano al gobierno. Creemos que lo que tenemos hoy es más una discusión política que una discusión fiscal. El gobierno ya ha dado varias señales y aumentos salariales que han prácticamente equiparado lo que se pedía en la ley que hoy se está discutiendo, y creemos que políticamente no es momento de asestarle golpes al gobierno, y por eso el PRO va a acompañar, más allá de que tenemos muchas críticas en cómo se ha venido gestionando todo este problema con las universidades, cómo se ha llevado la negociación, cómo se han postergado los mecanismos de auditoría que son tan importantes para transparentar el gasto de las universidades. Así que con esa posición venimos, en defensa también de, como digo, de una situación muy delicada que están pasando los argentinos en materia económica,
que no necesitan que haya más inestabilidad, digamos, ¿no? Así que esa es la razón fundamental por la que hoy venimos a darle una mano al gobierno. Luciano, ¿cómo te va? El Pato Méndez saluda. Luciano, ¿y esto fue muy discutido en el PRO? Yo pregunto porque hoy es miércoles, pero el día viernes pasado hablábamos con otras dirigentes y dirigentes del PRO y planteaban que la cuestión estaba como muy discutida porque era poca la plata en juego y mucho el lío que se armaba. ¿Cómo decantó esto en este respaldo tan concreto, ¿no?, por parte del PRO? Sí. Sí, efectivamente es así como vos lo contás. Hubo mucha resistencia, muchos de los que estamos acá somos graduados de la Universidad Nacional de Rosario, en mi caso de Rosario, claro, la Universidad Pública, otros. Así que sí, no fue fácil, fue una discusión ardua. Hay mucho de simbólico en esto y claro, había que elegir entre un simbolismo que era la supuesta defensa de la educación pública, que yo creo que no es tal, insisto, porque el gobierno está poniendo los fondos... que de alguna forma están en la ley, casi con las últimas aumentos que se han acordado. Pero también había una discusión política de fondo, que era no dejar al gobierno debilitado en una coyuntura que es muy delicada. Nosotros también nos pasó con la discusión de jubilados, que imagínate, nosotros dimos la reparación histórica en el año 2016, sí, para reparar lo que era el achatamiento de la pirámide previsional que había generado el kirchnerismo. En materia de educación pública, la Ciudad de Buenos Aires ha sido uno de los únicos distritos que la matrícula escolar de la escuela pública crece en lugar de bajar, como pasa en el resto de la Argentina. O sea que son banderas muy de gestión del PRO, que ahora por razones políticas estamos dándole una mano al gobierno. Pero el gobierno tiene que aprender también que, digamos, que manejar un país no se puede hacer en formato Twitter, no se puede hacer a las piñas golpe por golpe, ojo por ojo, pues nos vamos a quedar ciegos. Entonces hay que gestionar, hay que asumir los problemas, hay que dialogar con la oposición también, incluso con los sectores que estamos más afines o más cercanos al gobierno. Y bueno, son lecciones que se están aprendiendo. Nosotros seguimos o preferimos apostar a que siga la calma y que el gobierno vaya pudiendo encaminar bien el presupuesto. El presupuesto va a ser una gran oportunidad para poner sobre la mesa quién va a pagar el ajuste, quién está pagando el ajuste. El gobierno dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta. Bueno, vamos a ver en los números del presupuesto de dónde salen los fondos para pagar y quién va a sufrir más el ajuste. Creo que hay un momento ahí para discutir. Hay muchos beneficios sectoriales que todavía se están otorgando que el gobierno no quiere poner sobre la mesa. Creo que hay una discusión importante. Hoy es más que nada una discusión política y eso es lo que ha llevado un poquito a tener esta posición del PRO. Ahí está, Luciano Laspina, diputado, muchas gracias, buen día. Gracias. Y hasta cualquier momento, igualmente, chau. Bueno, muy bien, Pato, seguimos buscando más testimonios, acaban no, llegando Lourdes. Los diputados, todavía continúa la labor parlamentaria. Muchísimas gracias. Bueno, estaba escuchando con atención usted, Adida. Sí, claramente hay una decisión, una bajada de línea en el PRO. Primero empezó con Mauricio Macri un poco iluminando el camino. Después hubo una serie de comunicados refrendando, ¿no?, esa decisión partidaria de darle una mano, como recién recalcaba el diputado Luciano Laspina, darle una mano al gobierno, dar una señal simbólica, si se quiere, de que el gobierno no está solo en esta máxima de cuidar el equilibrio fiscal, pero también hay que decir y hay que subrayar que el PRO no va a votar de manera homogénea y uniforme. Hay dos diputados que se están diferenciando y desmarcando. Uno era bastante cantado, es Álvaro González, él es diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires y responde a una jefatura política, que es Horacio Rodríguez, sí, Larreta, que estuvo caminando el otro día en la marcha federal universitaria que se desarrolló aquí afuera, a metros nomás, frente en la plaza del Congreso, y el otro es Héctor Baldassi, que tiene una relación un poco distante y fría con Mauricio Macri, de fricciones. Sí. Él también, aparentemente, va a votar en contra del veto presidencial, así que, bueno, si bien el PRO, en el grueso del PRO, va a estar encolumnándose con el oficialismo, va a haber algunas fugas.
Muy bien, señor. Estaba pensando en esto que había dicho recién La Espina. Me acordé cantando de que esta semana también habló otro ex ministro de Economía de la gestión de Macri, Lacunza, que me parece que iba en línea de lo que decía La Espina, ¿no? El tema es que si vos le aumentás el lunes a los universitarios, el martes tenés que aumentar a los pilotos y el miércoles a los médicos y el jueves tenés que estar emitiendo, dijo, ¿no? Bueno, me acá el punto, esta línea, el ¿no? debate con jubilaciones y con, sí. con todo el presupuesto, pero con todo lo que es la planta del Estado y también las jubilaciones, tiene que ver con la inflación que hubo claro. en diciembre y enero, que no fue parte de una paritaria en sí y que erosionó los salarios. De ahí en más, el gobierno empezó como a hacerse cargo de la inflación que iba generando su gestión, pero bueno, nadie tomó esos dos meses como parte de una negociación y de ahí el atraso salarial de los docentes que están pidiendo una recomposición mucho más alta sí. de la que, se están ofreciendo. Ayer, Carlos Huberman, que es el secretario de Hacienda de la Nación, dijo que no va a pasar más esto, que a partir del año que viene cada punto de inflación va a ir al salario de los universitarios. Recordemos que no hay una indexación natural, como sí propone este proyecto de ley, esta ley sancionada para este año, no la hay en forma permanente, pero este desfasaje, que es para los pilotos, que es para los universitarios, que es para los jubilados, tiene que ver con diciembre y enero. Y ahí es donde sí. por ahí está el cuello de botella de todas estas discusiones parlamentarias. Sí. Sí, y eso también, mismo también se vio sí. en la discusión de la ley de movilidad jubilatoria, donde hubo un descalce por la inflación que hubo en el mes de enero. Hubo un reconocimiento parcial del gobierno del 12,8%, pero quedó en el aire ese 8%, y esa fue la base de esa discusión que se dio y que terminó dirimiéndose nuevamente en el Congreso respaldando sí. el veto presidencial. Y hay una cuestión política, ¿no? Que me parece que por supuesto te puede ampliar lo que es la base de opositores, pero que me parece que también a algún sector le llega muy bien y que consolida respaldos, que es este estilo Milei, uno en otro momento tuvo otros mandatarios con estas características, que ¿cuál es? Bueno, primero vino el veto al aumento de los jubilados, después decían, che, la verdad es tan poca plata el veto al tema universitario, porque ni siquiera es 0,14, porque ya está poniendo plata el gobierno, apenas una diferencia de 0,5, 0,6, es un lío bárbaro, vas a tener marchas en todo el país, facultades tomadas, arreglá, lo estaba discutiendo el propio PRO, hay una marcha muy importante, dos marchas importantes, en abril y en octubre, y el Ejecutivo sin dudarlo dice veto otra vez, esto de que no hay margen para la negociación, repito, te puede ampliar la lista de gente que se pone enfrente tuyo, pero me parece que te consolida el espacio propio también, ¿eh? Sí, hay que ver es tema. Es un tema, hay que verlo. Yo digo, me da tu análisis cerrado, digamos. No, bueno. No te lo doy cerrado, digo, se verá, no, se verá el año que viene, pero digo, me parece que esta actitud de decir, yo la apuesta la redoblo y me la banco, es una cosa que no era tan común en las últimas gestiones. Sí, es una muestra de autoridad y una forma de transmitir eso, fortaleza de cara afuera, pero sí construye un escenario. Si te sale mal, te van a decir, escúchame, tenés que negociar, venís sí. con un bloque chico, tenés que ser más flexible. No sé cuál es la respuesta social. Sí, me parece que es tema por tema. Yo creo que en la sesión por jubilada, porque hay que ver la reacción que tiene las medidas que vos tomás. Claro. Y creo que en el caso de jubilaciones al gobierno le salió bien, porque es un tema muy remañido en este Congreso, donde los jubilados siempre tienen una fuerte representación de los legisladores para recuperar en un momento en donde todo el mundo está perdiendo salarios. Creo que esta postura del gobierno finalmente terminó prevaleciendo. El tema de las universidades es complejo, sí. es muy federal, tiene una manifestación en cada provincia, cada vez que hay una fecha de convocatoria como la semana pasada, y va a seguir en un debate permanente en el Congreso, en lo que tiene que ver con los ingresos de las universidades, que hasta ahora no era tal. La verdad que hace por lo menos dos décadas que no vemos tensiones permanentes como la de ahora. Quizá en 2018 hubo una fuerte manifestación, pero este tema le va a seguir al gobierno, aún con esta victoria que pueda tener hoy, ¿no? Pero además vos alguna vez dijiste, diste un número muy importante sobre, no digo la irrelevancia, pero todo el presupuesto educativo y universitario particularmente, en lo que es el conjunto del PBI, es una cifra muy bajita. Es muy bajo porque claro. creció mucho el tamaño del Estado en los últimos 20 años, entonces claro. y creció más el tamaño del Estado que la cantidad de universidades. O sea, es cierto que crecieron las universidades, exactamente. Pero creció la recaudación también, sí. También creció el PBI, quizá no como hubiéramos querido. De todas maneras, para sí. el gobierno, lo que tiene, el gobierno sí. le ofreció un aumento salarial por encima del resto de los agentes públicos y no quiere
que sufra una escalada de demandas de otros sectores de los empleados públicos, que tuvieron bastante menos que el 6,8 que el lunes le ofreció el gobierno a los docentes. Recordemos también, como dijo el diputado Julio Cobos, que hay una discusión también que va a seguir sobre la autonomía universitaria, porque muchos rectores no quieren esta dinámica en la que el gobierno defina cuánto gana un docente, sino que lo quieren definir ellos como ha sido hasta ahora. Lo que contaba Cobos. Exactamente, por claro. Eso esto es un empezar de un gran debate, o un continuar de un gran debate entre gobiernos y universidades, que yo me animo a decir va a acompañar toda la gestión. Muy bien, el señor Adida, estamos con él en un ratito, que quería hacer alguna acotación importante. Ahora, por favor, Gonzalo Solaberrieta, diga. Pato, tenemos la oportunidad y le agradecemos a la diputada Lilia Lemoine de La Libertad de Avanza. ¡Epa! Estos minutos en la previa de la sesión especial, diputada. Bueno, ¿cuál es la expectativa, no?, en la previa a este debate, que más allá de los números en cuanto a quiénes van a votar por la insistencia o no, el tema son los números del presupuesto universitario. ¿Cuál es su mirada? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás? La verdad es que estamos en un momento de emergencia económica, no solamente los universitarios o los maestros, los profesores, los jubilados, todos los ámbitos que dependen de los sueldos estatales pueden estar pasando un momento difícil, es verdad, estamos tratando de recomponer los salarios. Los pedidos que están haciendo en este momento no se pueden satisfacer. La verdad es que la educación va a seguir siendo pública, va a seguir estando financiada. Están asustando a los estudiantes de una forma muy desafortunada. Hay muchos profesores que están engañando al alumnado. No es justo. Y supongamos que se otorga el aumento que ellos piden en este momento. Nos endeudamos, nos arriesgamos a tener una hiper, todo. Nosotros, ¿qué nos garantiza que en 2 meses no hacen de vuelta el mismo paro? Además, hay que tener en cuenta que todas estas manifestaciones y paros que están haciendo constantemente desde que asumió el presidente Milei son parte de un plan de desgaste sistemático que tiene planeada la oposición, el kirchnerismo, el peronismo. Históricamente, cuando ellos no gobiernan, hacen esto. Paran constantemente, movilizan. Yo lo que les pediría a los estudiantes y a los buenos profesores, que son muchos, que por favor no ideologicen la educación. No la abusen con fines políticos. La finalidad de la educación es que la gente salga preparada para poder defenderse en la vida, trabajar, crecer. Y si todos los ciudadanos pagamos por la educación pública, es para que más gente pueda acceder. No estamos pasando las pruebas PISA. Los chicos salen del secundario sin saber leer y escribir. No tienen comprensión de texto. ¿Cómo vamos a tener universitarios si ni siquiera podemos terminar bien el secundario? Consulta, porque la verdad que había, usted lo sabía, había mucha expectativa. Digo, ¿cuándo regresó de Ucrania usted? ¿Hoy? ¿Ayer? Ayer. Ah, está. Ayer. Está bien. Ayer. Y pregunta, ¿qué sensación hay en el bloque, sobre el resultado? ¿Hay confianza? ¿Hay dudas? ¿Están contando presencias, ausencias? ¿Cómo está la situación? Con el bloque, obviamente, estamos todos alineados. Yo espero el apoyo de nuestros aliados. Espero que podamos acompañar la decisión del presidente. Perfecto. Bueno, Lilia Lemoine, entonces, ya regresada de Ucrania. Después, en otro momento, hablamos de que lo que le tocó ver en Ucrania. Así que en la previa de esta sesión. Diputada, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Déjame contarte, Pato, que acaba de finalizar, miro hacia mi izquierda, la reunión de labor parlamentaria, así que si les parece en breve vamos a tratar de indagar y preguntar y ver si tenemos la posibilidad de hablar con algún protagonista para ver qué es lo que se ha acordado, ¿no? Sobre todo para ver si hay alguna certeza respecto a los números, respecto a la duración de esta misma sesión, así que en breve seguramente estaremos con todos los detalles. Gracias, Gonzalo. ¿Cómo es la diputada cordobesa que está con COVID? Alejandra Torres, diputada que integra el bloque Encuentro Federal, anunció anoche que no va a estar porque tiene COVID. Es un voto menos para quienes querían rechazar el veto. Y decisivas estas cuestiones, como la de la diputada Lemoine, que en principio no iba a estar, pero hizo el esfuerzo para llegar, porque también hay otros diputados que no preveían estar. Recordemos que esta sesión se convocó el jueves, viernes, y no estaba prevista, y que por ahí no llegarían y también incidirían mucho en el resultado, ¿no? Por eso digo, viendo lo de Torres y Lemoine, uno puede decir más dos para el oficialismo. Exactamente, igual Lemoine había anunciado ayer que llegaba. Sí. Era una especulación porque, claro, el vuelo es muy largo. Sí. Ella el fin de semana estaba en Kiev y decían, bueno, no va a llegar. Bueno, ella anunció ayer, sí llegó y finalmente está acá. Se la veía bien, ¿eh? No hay efecto jet lag, ¿viste? Que es no, aparte largo. Llegó ayer. Sí, claro. Porque era un riesgo, por ahí se te retrasa el vuelo cuando son tantas horas. Ha pasado, claro. Tenés que llegar un día antes, no podés llegar el mismo día.
Y bueno, llegó ayer y va a estar. Se estima que otros diputados sí no van a estar presentes, como Oscar Sago del MID, que era un aliado habitual del oficialismo, el diputado radical Fernando Carvajal, que también tiene una licencia, la diputada Torres, que mencionaba recién, no va a estar. López Murphy, que también integra el bloque Encuentro Federal y que no tenía una posición definida, no va a estar. Estas ausencias juegan para un lado o para el otro según lo que se preveía que iban a votar si estuvieran, ¿no? Bueno, consulta, Sebastián. Ayer hubo dos representantes del gobierno, ¿no? Discutiendo el presupuesto. Sí, exactamente. Donde me parece que uno de ellos decía algo que lo hemos hablado varias veces con Cantando. Esto de que, creo que lo explicó, esto de que el presupuesto, el 72-73% del presupuesto es como no discutible porque ya está tomado. Hasta 80, dijo. Ah, ¿viste? Claro. Exactamente, es lo que tiene que ver con el pago de jubilaciones y planes sociales. Seguridad social, deuda. El 35% del gasto, ¿no? Claro. Después claro. Iba como desglosando en función te queda nada cuánto representa cada uno de los sectores. Sí, exactamente. Sí. O sea, que el 80%, por eso dijo, bueno, se puede remover partidas, pero hay un 80% que ellos le llaman lo inelástico, claro. Que no se va a poder tocar y por lo tanto quiero ver cómo se las ingenian, más o menos hizo ese desafío, porque sabe que la oposición tiene entre los planes este tema de respetar el equilibrio fiscal, pero mover partidas de lugar. También a mí me impresionó que no... Perdóname, ¿el oficialismo o el o la oposición? La oposición. La oposición tiene entre esos planes, porque bueno, respeta el artículo 1 del proyecto. Pero te dice saca acá y pone acá. Y también está el tema de las exenciones fiscales. Dijo Guberman que está en contra. El mensaje del presupuesto un poco desalienta esa idea de decir, bueno, no le estás cobrando impuestos a este sector, empezá a cobrarles. Bueno, estas otras cosas que va a hacer la oposición. Perfecto, señor. Quedan 9 minutos para las 11. A ver, Solave Rieta. La diputada Pamela Caletti nos presta estos minutos, representante de la provincia de Salta y presidenta del Bloque de Innovación Federal. Diputada, gracias por estos minutos. Bueno, en las últimas horas usted sabe que su bloque ha sido protagonista o por lo menos ha estado en boca de el análisis pensando en las votaciones. Usted reafirma su voto por la insistencia, pero... ¿Qué sucede con el resto del bloque? ¿Cómo le va? Sí, bueno, en realidad este es un debate con final abierto. En el caso de Innovación Federal, nosotros tuvimos una reunión de bloque y decidimos que dar libertad a los diputados, que cada diputado defina el sentido de su voto y el momento en que quiera manifestarlo. Personalmente, yo ya adelanté que voy a votar a favor de la ley de financiamiento universitario. Soy autora de proyecto, docente, y por lo tanto vamos a votar los 3 salteños en contra del veto del presidente. En el caso del resto de los diputados, van a recién dar el sentido de su voto en recinto. Diputada, le pregunto algo que es absolutamente común y normal, pasa con todos los gobiernos, siempre los ejecutivos nacionales operan, se está discutiendo el presupuesto. Digo, esto, para el gobernador de la provincia, ¿es un problema el voto de ustedes o las negociaciones que tienen que ver con discusiones entre provincia y nación van por carril aparte? No, a ver, para los gobiernos provinciales la posición obtusa del gobierno nacional claramente es un problema, habíamos abierto canales de diálogo. Lo que pasa es que lo que se tiene que entender, la importancia que tiene la universidad pública de calidad y no arancelada en la Argentina, entendemos que es parte del ADN argentino y en el interior es absolutamente esencial. Salta es una provincia, en mi caso, con mucha diversidad. Fíjense, nosotros tenemos desde la Puna salteña al Chaco salteño, que son de realidades totalmente diferentes, limitamos con Bolivia y con Tucumán, entonces tenemos una diversidad geográfica y productiva totalmente diferente, una sola universidad nacional con 40.000 estudiantes y con gran capilaridad. Entonces, la universidad para nosotros, tanto para el gobierno de la Salta como específicamente los diputados, es esencial. Se trata del ADN de la Argentina. Es movilidad social ascendente, intergeneracional, es oportunidad de crecimiento y desarrollo. Y bueno, ese es el sentido. No es una cuestión de estar a favor, en contra de un gobierno, político, discursiva. Realmente nosotros entendemos que es crucial para el presente y el futuro de Salta. Ahí está, Pamela Caletti, diputada por Salta. Diputada, muchas gracias y buen día. Hasta cualquier momento.
Bueno, ahí estamos, trabajando muchísimo los colegas, tanto Gonzalo como Lourdes. Ya han pasado como 8, 10 diputadas y diputados. Sí, Pato, repasemos un poco cómo va a ser la distribución del voto en Interbloque. Federal, recién. ¿Cuántos son en Innovación Federal? Son 8 en total. Bueno, 8. Recién la jefa del Interbloque, Pamela Caletti, confirmaba que ella y las otras dos diputadas que representan a la provincia de Salta van a votar en contra del veto. La discusión y la gran incertidumbre está puesta en lo que vayan a hacer los cuatro misioneros, ¿no? Se hablaba de que el gobierno habría prometido en la previa la construcción de unos puentes con una ingeniería muy compleja a la República Federal de Brasil, ¿no? Y eso podría haber entrado en la discusión. Es lo que yo hablaba con Caletti, claro. Claro, sí. Exactamente, condicionando lo que puede llegar a ser el voto de los misioneros, que están coqueteando con la posibilidad de abstenerse, pero eso en todo caso lo vamos a ver en el recinto. Y por último, el octavo integrante de este interbloque es el rionegrino Agustín Domingo, que también estaba todavía con dudas hasta altas horas de la jornada de ayer, y veremos cuál es el sentido de su voluntad cuando se exprese en la votación en el recinto. Pero hasta ahora no dio demasiadas pistas acerca de cuál podría ser el sentido de su voto. Ahí estamos, señor Cantando. Bueno, vos estabas hablando, Cantando, de que el 80% está como indiscutible del presupuesto, ¿no? Eso planteó ayer Guberman, que es fondos que van ya sea a la administración del Estado, también a los intereses de deuda, también a los gastos previsionales, también todo lo que tiene que ver con gasto de capital. Todo esto es el 80%, tengan cuidado cuando reacomodan partidas. Pero atención con las exenciones tributarias, los gastos tributarios, como se les llama, en realidad son exenciones fiscales, la oposición las quiere eliminar y Guberman no fue tan enfático en el rechazo a esta medida. Creo que por ahí va a pasar las propuestas que van a hacer de reacomodamiento de partidas, inclusive dentro de algunas áreas de gobierno. Muy bien, a ver, 4 minutos para las 11 de la mañana, Solaberrieta. Tenemos la posibilidad de dialogar con la diputada Fernández Molero. Gracias por estos minutos, diputada. Bueno, cuéntenos su expectativa sobre este debate, sobre todo del presupuesto universitario. ¿Cuál es su postura? ¿Cómo le va? Buenas. Bueno, primero no es un debate sobre el presupuesto. El presupuesto se va a tratar, ahora lo vamos a tratar en el 2025. Lo que se está discutiendo hoy es una paritaria. Y nosotros creemos que no se discute la paritaria en el Congreso, o sea, no debemos fijarlos por ley. Entonces, menos indexar salarios en un contexto de estabilización económica. Entonces, lo que nosotros vemos es que esta ley no funcionaba y no la votamos en su momento, pero sí creemos que hay un reclamo genuino de los docentes y que hay que recomponer los salarios, y por eso le pedimos al gobierno que hiciera una oferta que fuera razonable para los docentes, y han aceptado esa propuesta el gobierno, la hizo. Nos parece que no podemos dejar tampoco que la discusión ahora digan, bueno, estamos discutiendo la educación pública en Argentina o la gratuidad de la educación pública, y en realidad eso no es lo que se está discutiendo. Me gustaría dejar eso en claro. Se está discutiendo una paritaria. La educación pública es mucho más que esto. El PRO siempre ha estado del lado de la educación pública. Lo que no podemos hacer es que el kirchnerismo u otros partidos copen esos eslogans y se los apropien, o banderas y se los apropien. Entonces, nos parece que no hay que trivializar la discusión pública. Tampoco creemos que Milei haga un favor haciendo eso mismo que hacía el kirchnerismo, decir que hay buenos y malos. Para nosotros la educación pública es buena, para nosotros los docentes merecen ganar bien, para nosotros la educación pública también es que haya inglés en las escuelas, que haya robótica, que haya evaluación, y obviamente que si hay cajas políticas se las audite, se las saque, se evalúe en qué se gasta. Pero no nos va tampoco esta cosa dicotómica de buenos y malos, que ya lo vimos en el kirchnerismo y no funciona para dar los debates que tiene que darse la Argentina para salir adelante. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Pero me parece, digo, que hay otro escenario, y no, porque hoy no es una pelea, creo, con el kirchnerismo eventualmente acompaña. Pero hoy los principales voceros que levantan esta play, esta propuesta, son justamente dirigentes de la Unión Cívica Radical, que eran hasta hace poco compañeros de viaje en Juntos por el Cambio. Digo, hay un elemento nuevo en términos políticos, ¿o no? Bueno, a ver, ahí lo que me parece también es que nosotros hemos estado en el gobierno y hemos muchas veces tenido que ceder a veces a extorsiones.
y nos parece que no queremos volver a estar en ese lugar. O sea, de nuevo, no estamos discutiendo la discusión pública. ¿Extorsiones? Sí, extorsiones, o sea, de, por ejemplo, tuvimos que dar marcha atrás con cosas, con aumento de tarifas, con jubilaciones, cuando queríamos hacer una reforma jubilatoria que era muchísimo mejor que la que tuvimos ahora y tuvimos 14 toneladas de piedra. Entonces, no hay que ver también que en muchos casos hay gente que está preparada para usar esto políticamente porque cuando ve alguna debilidad quiere aprovecharla y especular. Entonces, nosotros nunca vamos a estar del lado de la especulación, pero tampoco vamos a estar del lado de estas discusiones de casta no casta, porque para nosotros tampoco es por ahí cómo se deben dar los debates de que necesita la Argentina para hacer las transformaciones de fondo. Diputada, muchísimas gracias, buen día y seguimos hablando, hasta cualquier momento. Muchas gracias, hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí estamos, la diputada Fernández Molero. Sí, Pato, sí. Se estaba refiriendo a lo que fue la reunión que tuvieron integrantes del Bloque PRO con funcionarios nacionales y Martín Menem en el despacho, claro, de Menem el lunes por la noche, que derivó en una oferta salarial, claro, que no solo fue del 6,8%, sino que incluyó un aumento de los mínimos. Esto es lo que anunció el Ministerio de Capital Humano el lunes por la noche. Los docentes universitarios, los gremios, claro, no la aceptaron, continuaron con un, sí, pedido por un aumento mayor, pero bueno, fue la condición que puso el PRO para acompañar. Sí. Sí, el tema es que el origen o la razón de ser de este conflicto y de esta petición que están haciendo los gremios es, bueno, que de noviembre del 2023 a la actualidad hay un atraso en términos reales de los salarios de docentes y no docentes del 23,7%, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que anteriormente mencionaba Mauricio, de que, claro, hubo una inflación producto de la devaluación, sí, que hubo en el mes de diciembre, y ese traslado a precios de diciembre y enero no se vio traducido en una recomposición equivalente en los salarios, y por eso los gremios están parados con firmeza pidiendo una, sí, recomposición que tenga que ver con inflación de estos años. Ese 6,8% del que hablaba Mauricio les resulta francamente insuficiente en ese contexto. Pregunta para después: ¿votó el Bloque PRO? Che, ¿qué hacemos? ¿Avalamos al gobierno o nos cruzamos de vereda? ¿Hubo votación? A ver, enseguida la respuesta de mis compañeros, porque antes vamos con Gonzalo Solabarrieta. Dale. Claro, Pato, porque tenemos la posibilidad de dialogar con la diputada Brauer de Koenig. Diputada, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es su óptica en la previa a esta sesión especial? Y también, ¿cuál es el análisis que han hecho dentro del bloque de la Unión Cívica Radical? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad que nosotros, bueno, como Unión Cívica Radical y como la mayoría de los diputados, hemos apoyado y defendido este proyecto. Por ende, hoy vamos a seguir defendiéndolo porque creemos firmemente, estamos convencidos que hay que darle un aumento, una recomposición salarial a los docentes y no docentes, porque están bajo la línea de la pobreza y son los que le dan vida a la universidad, son los que enseñan, los que instruyen, los que brindan el conocimiento, por un lado, y por el otro son las personas que abren las puertas, la limpian, tienen todo el sistema administrativo, son sumamente importantes y el rol del sistema universitario argentino es trascendental para el desarrollo de la persona en sí, porque genera una transformación. Por más que haya ido 1 o 2 años, no importa, ya de por sí acceder a la universidad y recorrerla transforma a la persona para bien, y eso también genera un círculo virtuoso en la economía, en el desarrollo social de Argentina. Diputada, consulta, no sé si es parte del debate, pero recién hablábamos con una colega suya, con Lilia Lemoine, y ella dice que lo esencial es mejorar la educación primaria y la secundaria, los chicos no pasan las pruebas PISA, tienen problemas de lectura y comprensión. Digo, ¿usted comparte eso, que hay, si hay escasez de presupuesto hay que priorizar escuela primaria y secundaria, o es otro debate? Para mí, en los momentos de crisis donde más hay que reunir recursos y apostar es en la educación en todos los niveles. Ta. Primario, secundario y universitario. En el caso del primario y el secundario, la responsabilidad tienen las jurisdicciones provinciales. Por ende, claro, la única responsabilidad que tiene el Estado Nacional es con las universidades, con las instituciones de alta calidad, y son las que forman a los argentinos para que generen el desarrollo, para que generen pymes, para que sepan cómo trabajar la tierra, cómo generar desarrollo tecnológico. La verdad que en los momentos de crisis, un montón de países que hoy están a la vanguardia
apostaron en educación. La salida fue a través de la educación. Y yo estoy viendo que Argentina, teniendo esta evidencia empírica, nosotros acá hacemos totalmente lo contrario. Usted me podrá decir, hay que mejorar el sistema, hay que darle más control, hay que darle más transparencia. Por supuesto, debatámoslo, porque yo creo que hay que fortalecer el control y la transparencia, no solamente en el sistema universitario, sino también en todos los organismos del Estado. Estamos. Pero para eso hay que presentar proyectos de ley. Para eso tenemos que tener un trabajo legislativo. Y acá solamente ha habido comentarios en Twitter o en medios de comunicación, pero proyectos en este sentido, ni de la Libertad Avance ni del PRO existen. Hoy, diputada, nos reunimos en esta sesión para aportarle al salario docente y no docente que están bajo la línea de la pobreza. Diputada, muchísimas gracias. Buenos días. Era la diputada Brouwer de Coni. Hasta luego. Y nosotros estamos en orden del día esperando lo que es la previa de esta sesión. Yo preguntaba si finalmente el PRO terminó votando en el bloque y cómo, si se conoce el resultado, no creo. Porque el viernes pasado decía que iban a votar. Después tal vez, como explicaba por ahí alguna diputada, la resolución del gobierno de este aumento que comunicó hizo que la cuestión quedara saldada en el bloque PRO, ¿no? ¿Qué dice Cantando? Por eso mismo. No hubo una votación, ante la pregunta tuya, no hubo una votación, sino que lo que hubo fue una comunicación de Mauricio Macri por Twitter el domingo y una reunión del Consejo del Partido el lunes, en la cual habían recogido todas las inquietudes que había en el bloque. Hubo conversaciones informales de Macri con varios diputados y diputadas que no estaban de acuerdo con sostener el veto, y a partir de eso se elaboró ese documento del lunes donde, si bien ayudan al gobierno, plantean algunos reparos, como por ejemplo mejorar los sistemas de auditorías y aumentar los salarios. Estamos. Dice expresamente eso el comunicado, por eso se hizo esa reunión nocturna y esa oferta nocturna del Ministerio de Capital Humano. Sí, a mí lo que me decían es que necesitaba el PRO. Me parece comprensible que hubiera algún gesto del gobierno para también justificar su voto. Bueno, 11 de la mañana, 6 minutos. ¿Con quién estamos? Lourdes, Gonzalo, digan, a ver. Gonzalo, aquí Pato, Gonzalo, junto con el diputado Tomás Ledesma de Unión por la Patria. Gracias, diputado, por estos minutos. Le van a estar haciendo algunas consultas desde el piso. Bueno, ¿cómo están? Bien, diputado, pregunta, ¿qué sensación hay o qué información en el bloque sobre lo que va a pasar dentro de un rato? Digo, porque hasta la semana pasada parecía que, era factible que la oposición pudiese rechazar el veto. ¿Siguen pensando lo mismo o se ha modificado el escenario? No, estamos apostando, hemos trabajado particularmente en nuestro bloque con completa sintonía y unidad en el rechazo a este veto. Obviamente que esperando quienes han hecho, no solamente en lo que tiene que ver con la vía legislativa, sino también en lo que tiene que ver con la praxis política, con la parte discursiva, con todo lo que han levantado y sostenido durante toda su vida política, que es la defensa de la educación pública, la defensa de la universidad pública, bueno, que esto se vea reflejado a la hora de tomar decisiones concretas, como el día de hoy, que tiene que ver con rechazar este veto, que es un golpe fuertísimo en las universidades nacionales, a un entramado que tiene una legitimidad muy grande en la sociedad argentina, en un momento donde cuesta mucho que la sociedad crea en cosas, bueno, cree mucho en la universidad pública, y esto es una decisión que la desfinancia y le da un golpe muy duro, ¿no? Bueno, ¿ustedes se imaginan que va a estar el respaldo junto con Unión por la Patria de la Unión Cívica Radical, en parte, que diría un 80%, la izquierda, y se están discutiendo votos de partidos provinciales, ¿no? Hablando del conglomerado que rechazaría el veto, ¿o no? Sí, exactamente. Esperamos eso. Una lástima lo de la Unión Cívica Radical, porque inclusive en mayor magnitud que el peronismo, que el Partido Justicialista, han tenido como una centralidad muy grande desde el comienzo de su historia, lo que tiene que ver con la educación pública, con la universidad pública, con una inserción que hay que reconocerle muy importante al Partido Centenario en las universidades nacionales, con representaciones de federaciones, de centros de estudiantes, en consejo directivo, decanos, rectores. Bueno, que lamentablemente hoy encuentra integrantes de su bloque que han preferido también acordar cuestiones sectoriales o muy personales que lamentablemente van contra el conjunto de los argentinos y las argentinas, pero esperamos, más allá de esos pocos que han decidido, no sé si traicionar, pero sí ir en contra de muchas de las cosas que han defendido toda la vida, más allá de ello, que hoy podamos contar con la presencia primero en la Cámara de Diputados y en consecuencia con el voto en rechazo a este veto que tanto daño hace, ¿no? Diputado, muchas gracias. Buen día y hasta cualquier momento. Gracias a usted, un abrazo grande y que tenga un lindo día. Chau, hasta luego.
Bueno, uno tiene el oído atento, digo, por ahí la diputada Fernández Molero hablaba de extorsión en algún momento. Ahora el diputado entrerriano habló de traición, digo, son palabras pesadas. Se van a escuchar en una sesión, 11 de la mañana, una sesión que no parece ser muy larga, se habla de 3-4 horas, es una sesión corta porque recordemos que es el único tema es tratar el veto del presidente a la ley de financiamiento universitario, por lo tanto no debería demorarse mucho más, y se va a votar y ahí mismo se va a decidir, recordemos, si se consiguen 2/3 para rechazar el veto, el tema pasa al Senado y esa misma mayoría anula el veto. En caso de no llegarse a los 2/3, el veto queda sostenido porque ya no habrán podido las dos cámaras rechazarlo. Esa es la gran disputa que hay hoy. Sí. Un tema de ayer también, pero que tiene que ver, que te demuestra que el gobierno juega en todas las canchas. ¿Vieron lo que pasó con la decisión que anunció Caputo de decir, che, si se vota alguna tasa municipal en algún municipio, te elimino el Banco Nación? Bueno, así, es un modus operandi que se viene repitiendo de parte del ministro de Economía, que también lo está haciendo respecto a este debate de las universidades. Bien, si diputados y Senado respaldan, insisten con la ley de financiamiento universitario, probablemente se escamoteen esos recursos en otras áreas. Lo ha dicho el ministro de Economía y lo sigue repitiendo hasta el hartazgo. Bueno, a ver, ¿con quién estamos comunicados? 11 de la mañana con 10 minutos, decime Lourdes. Pato, ya ingresó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. ¿Ah, estamos con la diputada Lorena Villaverde, aquí también, por supuesto. El tema de hoy es el tema del veto al financiamiento universitario, diputada. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy la verdad que va a ser un día patriótico también, otro de los curros que vamos a pretender, por supuesto, dar por desterrado. Digo, el veto no es una necesidad, es una obligación, porque de verdad que no ha representado en lo más mínimo en ningún punto una educación de calidad. Si vamos a algunos números, me viene enseguida a la memoria la Universidad de San Luis con 16.102 alumnos matriculados, solamente con 365 egresados de esa universidad, y esto data del 2022, digo, y en el 2003 eran nada más que 10.000, de los cuales de los 16.000, 7.100 incluso no se saben si tienen una materia inscripta. Digo, este partido, que es el partido de las universidades, con Jacobiti al frente, se tiene que terminar y estamos seguros que en esta sesión los vamos a vencer. Se terminan los curros porque no defienden para nada la educación pública, defienden el curro de ellos. Y creo que quedó a la luz y a la vista de todos los argentinos que esto es así, así que definitivamente hoy vamos a tener un día muy patriótico y glorioso en esta casa de la democracia. Diputada, muchas gracias, hasta cualquier momento. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días. Muy bien, estábamos con Lourdes contando lo que estaba pasando con la diputada por la provincia de Río Negro, muy contundente. Así que bueno, ahí estamos. Están ingresando al recinto en este momento, justamente las entrevistas son en el ingreso que tienen los diputados por lo que es el semicírculo del fondo que se ve ahí del recinto, y por esas ventanas abren las cortinas, caminan por los pasillos, ubican su banca y se sientan. Una vez que se sientan, se marca la presencia. Una vez que hay 129 presencias, empieza la sesión. Esta es una sesión muy particular porque el quórum no te dice nada, porque quien va a lograr un objetivo de máxima, que es rechazar el veto, necesita 172 votos o algo que se le aproxime, y que tenga 129 no significa nada. Sí, por lo tanto, el quórum de hecho no está planteado como un problema por parte de quienes están impulsando esta sesión especial. El número mágico es, como decís vos, Mauricio, los 2/3, y ese es el desafío que tiene la oposición. A ver, vamos con Lourdes, 11 de la mañana con 14 minutos, falta un ratito para empezar la sesión. ¿Con quién estás, Lourdes? Pato, seguimos, por supuesto, recolectando testimonios. El diputado Leandro Santoro se acercó aquí, Unión por la Patria, por supuesto. Diputado, bueno, desde su bloque recién le vemos salir al diputado Martínez, qué es lo que se ha podido conversar, al menos ahora, en la previa de lo que va a ser este veto, ¿no? El tratamiento del veto. ¿Qué tal? Buen día a todos. Saludo, Patito. Hola. No te veo. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, Leandro. Bien. Mirá, como te habrán dicho todos los diputados hasta ahora, la incertidumbre va a ser hasta el final. No sabemos cómo va a salir esta elección, así que es muy difícil hacer un pronóstico. Va a ser palo. Y te consulto, ¿qué pasó? Me parece que fue la oferta del gobierno del 6.8 que convenció al PRO, lo que estábamos hablando acá nosotros,
es que hasta la semana pasada parecía que para el gobierno evitar el escenario de la derrota era como muy complejo y ahora se los puede observar un poco más tranquilos. ¿Qué fue lo que se modificó? ¿La oferta del gobierno? ¿El 6.8 o pasó otra cosa? Lo que pasa es que el problema no es el 6.8, el problema es la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde noviembre. ¿Por qué no le dan el 6.8 a la policía a ver qué pasa? Claro. No, no existe. Acá lo que hay que hacer, me parece a mí, es entender que no estamos... Primero, a ver, no estamos votando una ley para aumentar el presupuesto universitario. Estamos votando una ley para recomponer salarios. Si el gobierno quiere hacer un aumento del 6% para este mes, no logra compensar lo que se perdió desde noviembre, donde los salarios de los docentes está por debajo de la inflación y por debajo, en general, del aumento que tuvieron los estatales, que ya era muy poquito. Está. Leandro, y la última, digo, ¿qué crees que pasa si esto resulta rechazado? ¿Que el gobierno dice, bueno, este 0,14 lo saco de otro lado o se va a judicializar la cuestión, como también dijeron? Bueno, a ver, si se judicializa la cuestión, la verdad tampoco, no sé, vos sos más grande que yo, si recordás si hay un antecedente histórico de una ley que fue votada por este número, vetada por el gobierno... consigue la insistencia del Parlamento y la judicializan. La verdad, es una ley que además tiene finalmente, a ver, operación solamente para el año corriente, porque después ya el año que viene vamos a estar discutiendo sobre el presupuesto, con lo cual me da la sensación de que todo para el gobierno, viste, es una suerte de fundamentalismo, viste, religioso, en este caso del dogmatismo fiscal, que lo llevan al extremo y que generan conflictos donde la verdad que no debería suceder, porque, mira, Pato, te digo esto y te dejo porque ya está arrancando. Sí. Yo creo que todos, hasta los votantes de mi ley, coinciden que la educación pública en la Argentina está en crisis. Y todos creo que coinciden que de las distintas instancias de la educación, la inicial, la primaria, la secundaria y la superior, la que mejor funciona es la educación superior en la Argentina. Entonces, viste, romper algo que funciona bien, de las pocas cosas que tenemos que funcionan bien y que nos dan prestigio, en este momento donde, viste, todo el mundo opta por lo privado, hay mucha gente que pudiendo pagar una universidad opta por la universidad pública porque le da más prestigio, no sé, me parece que es innecesario, que es un daño innecesario. Ojalá que el gobierno y el PRO que está acompañando esto tengan la oportunidad en las próximas horas de reflexionar un poco, porque van a generar un daño a la sociedad que no se justifica. Te están esperando para dar quórum. Santoro, gracias, buen día y hasta cualquier momento. Me están diciendo que en el recinto ya están contando y andaban por 125, 126 diputados, ¿no? Ahí está. 119, ¿no? Lo que pasa es que seguramente algunos están por sentar. Pero claro, como no es una sesión en la que el quórum juegue algo, signifique algo, va a arrancar rápidamente. Están todos los bloques ingresando. Porque bueno, todos creen que pueden cumplir su objetivo. Por lo tanto, que la sesión exista no es un problema. Recordemos que la sesión fue convocada por el bloque, todos los bloques opositores. Hubo varios pedidos. Tres. Se tomó tres pedidos. Se tomó el primero que llegó, que fue el de la Unión Cívica Radical, pero todos los bloques opositores la pidieron. Y el PRO y la Libertad Avanza son los únicos que justamente se mantuvieron al margen.